Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contentas, contentas de estar aquí de nuevo en este plato de poesía más poesía. Qué bonito. Programa. Y además, programa 255. Y además, Clemons nos tiene que recordar una cosa muy importante. Pero no se te escucha, Clemons. Que tenemos la página web que se llama Poesía más Poesía, donde podéis ver la recopilación de todos los autores que hemos estado viendo con los poemas elegidos y con las biografías presentadas. Así que es una fuente de información muy importante a disposición de todos vosotros, que es una página, ¿no?, de acceso gratuito, y podéis suscribiros a esa página para recibir cada semana el nuevo poeta que hemos presentado, ya que estamos presentando un poeta cada semana. ¿Cómo es? ¿Repetir la página? poesiamaspoesia.com. Chupao. Y hoy nos vamos de viaje, pero Cruz no va a decir a dónde. A Estados Unidos. Está muy oscuro, ¿no? Estamos llegando. Bueno, vamos a ver los poemas de Tess Gallagher. Es una poeta norteamericana. Dicen, es solamente una de las muchas voces con las que el mundo de la literatura no ha sido justo. Generalmente se la ha reconocido como albacea de la obra de su esposo, Raymond Carver, que empecé a trabajarle, pero al final me quedé con la poesía de la esposa. Ahora las cosas están cambiando un poco. Había nada más que una obra publicada en castellano y ahora ya hay varias publicadas. Tess Gallagher nació en Port Angeles, Washington, el 21 de julio de 1943. Pasó su infancia en la meseta de Ozark. Los bosques y la vida natural encendieron en ella una sensibilidad peculiar. Mientras cursaba el instituto, descubrió la poesía gracias a un par de profesores que la incentivaron a leer y escribir. Y fue un hallazgo que le cambió la vida para siempre. Muy pronto supo que sería escritora. Estudió en universidades de diversos condados, Montana, New York y Arizona. Poco a poco fue descubriendo el amplio mundo del libro. A ver, agua. Se relacionó con importantes figuras de la literatura del momento como Theodore Roeke y Mark Strand, y fue abriéndose camino. En 1977 conoció a Raymond Carver en una conferencia que él dictó en la Universidad de Dallas. Desde ese instante estuvieron unidos para siempre. Cuando Carver falleció en 1988, llevaban solo un mes casados. Desde ese momento en adelante, Tess se ocuparía de que su obra fuese difundida de forma contundente. Desafío que consiguió con creces. Carver es uno de los cuentistas norteamericanos más importantes de la literatura breve americana. A lo largo de su vida, además de escribir poesía, ensayos, narrativa, ha dictado clases de escritura creativa en diversas instituciones. Actualmente reside en Irlanda, en una casa de campo. Entre sus obras más destacadas encontramos El amante de los caballos, que es un texto de cuentos, un libro de cuentos, El puente que cruza la luna, Amplitud, Mis amados fantasmas y Carver y yo. Uno de sus poemas más hermosos es Choice.
puede leerse como un elogio a los árboles y representa el compromiso que la autora siempre ha sentido hacia ellos. Este poema es muy representativo, además, de toda su obra, donde ha hecho hincapié en una mirada profunda sobre el mundo, señalando lo que no funciona y distinguiendo la luz de las sombras. Más allá de haber acompañado a Raymond Carver en los últimos años de vida, Tess Gallagher es una escritora fabulosa, su obra es delicada y sensible. Fue abriéndose camino como la poeta estadounidense, autora de versos naturalistas e introspectivos sobre el autodescubrimiento, la feminidad y la vida familiar. Bueno, no he encontrado mucha bibliografía, así es que digo, podemos empezar con la primera ronda y luego continuamos. Así la vamos conociendo un poco. Clemence, empieza. Sí. Secuestrador. Me hace señas con una pregunta. Está perdido. Le creo. Parece que pronuncia mi nombre. Me acerco. Vuelve a decirlo, el nombre de alguien que ama. Retrocedo fingiendo no escuchar. Sospecho que la calle que busca no existe, pero me alegro de señalar lejos de mí. Mientras se vuelve, me quito el reloj y así dejo un rastro para los que deban encontrarme, volcada como un coche abandonado en el barranco. Yazgo sin aliento durante días entre helechos. Agujas de pino se amontonan sobre mi cara y mi pecho como manecillas de reloj. ¿Pasan los coches? Imagino que es él, de regreso. Mi muerte no es necesaria. El sol vuelve a subir para todos. Me levanta como a una novia y de los hombros me caen las hojas en billetes de $20. Has debido pasar frío, dice, cubriéndome con su pañuelo. Has debido darme por perdido, habiendo perdido el futuro con él. Habiendo perdido el futuro con él, estoy dispuesta a amar a quienes no me ofrezcan futuro. La forma que tiene el corazón de extraviarse en el tiempo, él me lo dio todo, hasta el último y jaspeado instante, pero no como un exceso, sino como si un propósito oculto fuese una fuente junto al camino a la que pudiera acercar mis labios y saciarme de recuerdos. Ahora el amor en una habitación puede hacer que me pierda con suma facilidad, como una niña que hubiese de volver deprisa a casa ya de noche y tuviera miedo de encontrarla vacía. O solo miedo. Dime otra vez que esto solo va a durar lo que dure. Quiero ser frágil y verdadera como quien prolonga el momento con su muerte intacta, con su corazón demasiado sabio, limpio de los desechos que llamamos esperanza. Solo entonces podré volver a visitar al último superviviente y saber, con la alborotada exactitud de una ventana rota, lo que quería decir con todo el tiempo ido cuando decía «te quiero». Y ahora ofréceme de nuevo lo que pensabas que no era nada. Si me quedo mucho junto al río. Si me quedo mucho rato junto al río en noches de luna, no creáis que mi atención obedece a lo meramente estético, aunque eso salve a la luz del día. Solo lo que alguna vez llamamos adoración tiene los pies lo bastante ligeros como para transportar a los vivos por esa brecha de fulgor. ¿Y quién dirá que no he cruzado el puente porque lo haya utilizado como testigo para que el agua siguiera siendo agua y las incongruencias de la luna cartografiaran la unión de la que estaba segura? Dejo de escribir el poema para doblar la ropa. Sin que importe quién vive y quién muere, sigo siendo una mujer.
Siempre tengo muchas cosas que hacer. Pongo juntas las mangas de su camisa. Nada puede detener nuestra ternura. Volveré al poema. Volveré a ser una mujer. Pero por ahora hay una camisa, una gigantesca camisa en mis manos y en alguna parte una niña pequeña de pie junto a su madre, observando para aprender cómo se hace. Ébano, necesito el latir de estas olas oscuras en mi sueño. ¿De qué modo recuperar el acre aliento del clavel que se renovaba en nosotros noche tras noche? Yacer junto al amado significaba disfrutar del jardín en todas estaciones. Ahora lo veo, delicadamente, y sin que el falso lustre del dolor atraiga la memoria hasta la fragancia pura. En el flujo y reflujo de las piedras debajo de la casa, un espíritu amable tamiza y baña sus pesos, y las que fueron lágrimas en alguna leyenda oriental son vigorosamente borradas por la erosión. Y tú, que fuiste una piedra tan solo, me enseñaste a ser piedra, lo que supone burlarse de la contención en su rica periferia, lo gris, lo verde en mi negrura, del puente que cruza una luna. Traducción de Eduardo Moga. Ahora que no estoy nunca sola, alzo la mirada en el baño y veo una mariposa nocturna, parduzca, pegada a la pared blanca, como un par de labios impredecibles. Doy el agua caliente, tanta como sea capaz de aguantar. Me la echo por los hombros. Una vez me pegó la cabeza a su muslo y me soltó por el cuello un chorro de agua helada de la fuente en la que estábamos bebiendo. Hermosa travesura que congela aquel momento, de forma que ya nunca pueda mirar atrás. Solo ahora, en este brillante ahora, con un agua que nunca está lo bastante caliente como para suprimir aquel escalofrío. Pero recuerdo la soledad, ninguna otra presencia, cada cosa lo que fuese. No este tosco revoloteo en el que te he convertido, igual que tú me has convertido en tu centinela nocturno, en tu luz homicida. Del puente que cruza la luna, traducción de Eduardo Moga. Despertar. Tres noches yaciste en casa. Tres noches con escalofríos en el cuerpo. ¿Quería demostrar lo muy atrás que me había quedado? En la espesa oscuridad del cuarto me metí en la cama a tu lado. La cama en la que nos habíamos amado y habíamos dormido, casados y sin casar. Te rodeaba un halo de frío, como si los mensajes del cuerpo se oyesen mejor con la muerte. Mi propio calor adquiría la blancura plateada de una voz entera arrojada a la nieve para oírse, para oír la nitidez de su reclamo. Permanecimos muertos un poco el uno junto al otro, serenos y a flote en el vasto y extraño manto del mundo abandonado. De El puente que cruza la luna, traducción de Eduardo Moga. Sí. Amapola roja. Aquella sucesión de avisos sacudió junio, como si se preparara octubre en las manzanas más duras. Una semana de finales de julio, en el hospital, nos cogimos las manos por entre los barrotes de su cama. El sueño tendió un dosel sobre nosotros y me pareció oír un persistente rumor en el sueño compañero
de lo que debe de haber sido nuestro dios beduino. Y ahora, cuando la amapola declina, sé que ha de posar desnuda su funda negra, poblada de semillas, en el pináculo de la muerte. Mis ponis peludos oyeron el leve flamear de la seda, pero siguieron pastando en la ladera. Sus banderas con oraciones rasgaban el vacío, cuyo fresco flujo blanquiazul escrutábamos. Al espantarse las moscas, difundían por el aire la suave e inconsciente alabanza de las campanillas atadas a sus crines. Mi vida simplificada en para él y la suya, adelgazada como una inyección que se agotase, de forma que lo real cediera a favor de lo preterreal, la abundancia carmínea de cada momento, un mazo de pétalos rojos arrancado del tallo y ni rastro del gorro negro de húsar en el centro. Para entonces, su respiración se fue debilitando, tan paulatinamente que tuve que acercarme a sus labios para conocer el final. Y saboreé aquella felpa escarlata que reunía su último calor, el beso sin beso que me habría dado. Me correspondía extender el derecho del amante más allá de su radio, dar, y también, aún más necesario, valiente húsar mío, inclinarme y tomar. Del libro El puente que cruza la luna. Sí, la mayoría de los poemas, digo, aunque no lo ponga, deben de ser de ese libro. Digo. Ajá. Por ahora es el que está en internet. No se consiguen así, yo no he conseguido en librerías, pero se pueden encargar. Hay el de Carver y yo, y el de cuentos, y luego hay este de la luna que escribe para el marido, cuando muere el marido, y luego otro también. Digo, esos se pueden encargar y te los traen. Continuamos. Se relacionó con importantes figuras de la literatura del momento, como Theodor Roeker y Mark Strand, digo, eso lo repetimos. Tess Gallagher estudió con Theodor Roeker en la Universidad de Washington, BA Bachelor of Arts, 1968, y Master of Art en 1970, antes de asistir a la Universidad de Iowa. Master of Fine Art, 1974. Entre sus premios están la beca de la Fundación Guggenheim, el Premio Nacional Endowment for the Arts y el Premio de la Fundación Maxine Cushing Gray. En 1977 se cruza en su vida el poeta y narrador. Este no es el. Ay, porras. Bueno. Vamos a leer la segunda ronda y voy un momento al ordenador. Segunda ronda. Rescoldos. Sufría el exceso de luz y igual que nuestras tardes se recuperan de la lluvia matinal partiendo la habitación en dos. Le leo. Para que le alcance otra voz, para tocarlo más y unirme a nuestra escucha, o a nuestras carcajadas, o a nuestra mutua irrisión. Ser uno y ninguno. A veces una rima puede absorber su sustancia y, sin embargo, librar una segunda duración. Hablar en voz alta junto a una tumba rompe el silencio para que trascienda otro calor. No decir, sino el fulgor de que dijéramos. Del libro El puente que traducido por Eduardo Moga. Yo no te conozco y tú no me conoces a mí. Por eso el llamamiento más audible al daño o a la ventaja. No te muevas,
Me gusta esta repisa de diamantes sueltos que esperan a ser lanzados a la noche. Brillemos un rato sin tocarnos. Después de todo, la sensualidad es un río siempre a la espera. Esperemos de otra manera. No algo en concreto, sino porque esperar no forma parte de la naturaleza. No quiero dar ningún paso hacia la muerte en compañía de nadie, ni siquiera por amor. Me gusta cómo callas. Si pudiera elegir el momento óptimo que nos llevara a comulgar, haría que un niño se nos acercase ahora con un bol de agua pluvial. No es para nosotros. Albergamos tan poco misterio para él como la lluvia convertida en agua de lluvia. Acerca sus labios al borde del bol y bebe, pero no sin vernos. La historia se hace de miradas inconscientes, enhebradas por los incosechables recuerdos de los niños, pero continúa un poco más, sin confesarte a mí, como un beso al que estemos de acuerdo en renunciar. Me encanta este lento carruaje, las gruesas panzas de los caballos, el arnés que me ha vaciado la carne hasta reducirme a pellejo. Y ahora te conozco menos, y tú nunca me conocerás a mí, como a alguien reducido por el casual o incluso semicerrado párpado del deseo. Esta forma es antigua, pero como el crepúsculo, también es una señal de elementos superpuestos contra su voluntad. Él, nuestro brillo, es un brillo distinto. El nuestro es un brillo distinto, como si un alma hubiera muerto, más allá del mundo, y se hubiese partido en dos para preparar el lúcido e intrincado placer de su bienvenida. Sí, pongámonos de acuerdo también en no creer en el alma. Del mismo libro. Tras los chinos. Al amanecer, un viento del norte ha zarandeado la nieve de las ramas de los abetos. Ningún disfraz dura demasiado. ¿Pensabas que no había vientos debajo de la tierra? Mi caballo tártaro prefiere el viento del norte. ¿Pensabas que la muerte y un poco de tiempo me detendrían? ¿Acaso no me elegiste por mi condición obstinada, por los ojos verdes que ahuyentan a los timadores y engañabobos de nuestra puerta? He abierto un pequeño sendero, un círculo ovoide alrededor de tu tumba para mantener el calor mientras te hablo. Soy la única en el cementerio. Elegiste bien. Nadie es tan obstinada como yo y mi caballo tártaro prefiere el viento del norte. El puente que cruza la luna. Traducción Eduardo Moga. Encuentro más allá del encuentro. Se cierne aquí tu amenaza cuando el mar revela su hora más negra antes del anochecer y vuelve después sobre sus pasos para llevárselo todo. Pero durante un rato los árboles se recortan contra una espesa franja de pliego al otro lado de un puente de luz de ribetes rosas. Aún podría creerme que las puertas se abriesen y que aparecieras tú, un poco sorprendido de que no estuviese todavía con nadie. Ahora la luz se ha extinguido y nosotros, que conocíamos cada curva y cada pendiente y cada cicatriz, debemos invocarnos mutuamente, como manos que cogieran orquídeas en la oscuridad. Solo por su fragancia podemos saber cuánto hay que apretar. Del puente que cruza la luna, traducción de Eduardo Moga. Qué,
Un extraño. Empieza la luz. Empieza la nieve. Una rosa empieza a desquiciar a sus pétalos. El sueño empieza. Una manzana cae de la rama. Alguien cuenta un secreto, como un eco que envolviera una sombra empapada de amor. El secreto empieza a marcar la diferencia. Viaja en el calor prestado de lo sobrevolado por la sombra. El bigote empieza en el labio. El corazón empieza su fiero viaje al amor y a la pérdida del amor. Pero tú no empiezas. Miro tu mano en mi pecho. Su diálogo es la áptera fuerza del tallo que sostiene la flor cuando luce el sol, cuando llueve. El día empieza, la noche empieza, pero tú no empiezas. Tú sabes eso que todo amante sin amor olvida, que empezar consiste en avenirse a vivir entre fuerzas demediadas, a brillar solo cuando brille la luna y todo esté preparado. Me preparas, pero no empiezas. Nunca te dejo empezar. Es mi regalo para nuestro más incierto siempre. Solo me avengo a coincidir fuera de cada ola encantada por la muerte. Lo que hacemos no es un sudario ni un halo. Es una colmena desterrada que se ataca viva con vastas multiplicaciones. Nos burlamos del amor, igual que el torero se burla de la muerte, preparando la peligrosa embestida hasta que nos coge desprevenidos en ese segundo hendido en el que el amor nos estremece con su mirada más adusta. La seda de la capa magenta remolinea ante nuestros labios como el aliento desentrañando en el momento en que el matador se arrodilla frente al toro. Mi adorno, el novillito, no empieces, nunca empieces. Del puente que cruza la luna, traducción Eduardo Moga. Besos desde dentro. Se ha inventado una forma de guiar a la ciega, de forma que ambos caminan exactamente a la par. Y, como ya no ha de conducirla, puede ser rápido e ingenioso conmigo. Soy como una casa perdida en los bosques de Soto, cuyos pisos superiores están ocupados por gitanos. Me trenzan el pelo con hebras rojas e iluminan mi sombra con velas para tenerme toda a la luz. Él me quiere toda a la luz, a la que se ha pasado 3 años tropezando con los muertos. Me levanta los pies por los talones, sosteniéndolos en las manos. Cuanto más alta y dorada quiero ser, cuanto más despiadada e informe, con mayor violencia me devuelve a la tierra. Me reboza del polvo rojo del interior de la noche. Hasta sus besos acarician mi desovillarme desde dentro. Las abejas se alejan de su miel con indecible frenesí. En el mediodía inmóvil de nuestras medianoches devocionales, también él se aleja, hasta que me siento robada y pura, con las raíces muy dentro del aire del mar, porque la marea lo es todo. Porque la marea lo es todo y yo nunca he visto el mar. De El puente que cruza la luna. Producción de Eduardo Moga. Sí. Ahora somos como ese liso cono de arena en el jardín del pabellón de plata de Kioto, hecho para brotar bajo la luz de la luna. ¿Quieres mi lamento? ¿Quieres mi luto? ¿O como la luz de luna en la más blanca arena, vestir tu penumbra, brillar, resplandecer? Brillo.
me lamento. Traducción de Abel Rubén Romero. Bueno, continuamos ahora sí. La unión con Raymond Carver no fue solo una relación sentimental, sino también una relación artística. Carver había publicado 3 libros de poemas. Junto a T.S. Gallagher, escribió 2 libros capitales de cuentos, ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?, en 1981, y Catedral, en 1983. Raymond Carver, por su parte, la animó para que ella escribiera los cuentos que se recopilaron en El amante de los caballos, publicado en 1986. En cierto modo, la narrativa de Gallagher es una prolongación de su poesía, como si sus temas más recurrentes se combinaran para producir historias de estructura impecable. Los 12 cuentos forman una extraña unidad. En todos vemos el diálogo incesante entre el pasado y el presente, el tema del desarraigo, el familiar muerto o desaparecido, el paisaje provinciano y, sobre todo, el obsesivo punto de vista de unos personajes que tienden a reinventar sus vivencias. Desde el ama de casa que acaba creyendo en la adivinación, Aguarrás, hasta la niña que descubre la realidad oculta del mundo, las gafas. Todos parecen susurrar que los límites de nuestra vida son límites de nuestra imaginación. El lenguaje de Gallagher tiene puntos de contacto con la poética llamada minimalista. Rehúsa la metáfora y el símil, lo que potencia el valor simbólico de algunos detalles. Pero no es telegráfico ni alardea de sencillo, y aunque basa su efecto en la brevedad, construye mundos complejos que podrían ampliarse indefinidamente. En estos cuentos puede verse la influencia de los maestros de lo imprevisto como O'Henry, de los maestros de la sugerencia y la economía narrativa como Chekhov y Maupassant, e incluso de los maestros del gótico sureño como Flannery, O'Connor y William Faulkner. Pero el concepto de cada historia posee un acabado personal. Y traje 2 frases de 2 diarios. La cotidianidad de los personajes del amante de los caballos está sembrada de pequeños e inopinados momentos de epifanía e introspección turbadora. Washington Post Book World. Y otra, la última frase de cada cuento da significado a las vidas opacas, resarce de las soledades. Times Literary Supplement. Dice Carver, muere en 1988, 4 años después, Gallagher publica El puente que cruza la luna. Es un libro muy personal, con imágenes y visiones muy particulares, manteniendo el tono de una obra esencial, dolorosa, pero sin perder de vista que es una obra poética. El fantasma del amado fallecido aparece en cada página, en la naturaleza, en un vaso, en un anillo, memoria pegada a la piel de la compañía invisible. Los saltos de tiempo son constantes, el presente se halla interrelacionado con el pasado, incluso en el desgarro, en la melancolía. Carver y yo es un libro que reconstruye, es prosa y tiene también poemas, reconstruye la relación literaria y personal entre Raymond Carver y su viuda Tess Gallagher. Una selección de ensayos, cartas y entrevistas escritos después del fallecimiento de Carver, que exploran los inextricables lazos que unieron sus vidas y trabajos. Carver y yo es la indagación acerada entre lo poético y lo sentimental de Tess Gallagher en una experiencia amorosa que duró 10 años, pero que adquirió tonos de un emotivo lirismo, de una reflexión entre la desesperanza y la felicidad. Una felicidad doliente, cuando Ray le diagnosticaron el cáncer de pulmón que acabaría con su vida. Una conmemoración y un descubrimiento. Leemos la última ronda y luego terminamos, si os parece, la biografía. Cada pájaro caminando.
no mientras, sino mucho después de decírmelo él, yo lo imaginaba bañando a su madre, encorvándose sobre la cama y bajando la manta. Había una palangana con agua y él mojaba un paño en ella una y otra vez. El paño chorreaba un poco sobre la sábana cuando él iba y venía desde la cabecera a la mesa de noche porque no había sitio. En el cuerpo de ella, que él no debiera tocar, pues era necesario, y ella le ayudaba moviéndose lo poco que podía, levantándose para que él lavara debajo de los brazos el hueco suavemente. Luego progresaba desde los pies, por los tobillos, sobre las rodillas, y por último abría sus muslos y pasaba el paño con firmeza y con la idea de limpiar arriba, donde la entrepierna entre los labios, sobre la uve de pelos escasos. Como si él fuera una madre que tuviera el pretexto de la limpieza para tocar con amor e indiferencia las partes secretas de su hija, para rozar la asexualidad soñolienta en su espera, para descubrir qué hacer por el amor del cuerpo, por el amor de lo que solo el cuerpo puede hacer por sí mismo. Así su mano, suavemente en el sitio de su luz natal, y ella, los ojos ahondados y cerrados en la habitación oscura, y porque él me dijo que la muerte no era de la muerte de ella, era tan importante como el estar con ella. Yo pude amarle de otro modo, no por el cuerpo solo o por su propia materia, sino llevada por las blancas espirales del temblor hasta que el espíritu, el aliento que éramos, se nos quitó. Pequeñas entonces, la palabra sagrado. La volvió boca abajo y lavó las escápulas. La parte estrecha de la espalda. Ya está bien, dijo ella, basta ya. Sobre nuestros labios aquella mañana, el jugo ácido de las madres, tan fuerte en la remembranza, sin pedir, sin dar, y lo que dijiste, va siendo el fin de nuestro amar. Así, para no dañar al ser más querido, me hizo pensar en lo que queda de nosotros después de quitado nuestro sexo. Cuéntame, dije, algo que no pueda olvidar. Luego vino la historia de tu madre y cuando terminaste dije, está bien, basta ya. Muy bueno. Okay. Ahora cerca de mí. Por entre la niebla del valle veo los caballos moviéndose apenas. Los flancos y crines acariciados, la depresión del lomo. El amor humano es una maravilla. Aunque solo sea para decir, este cuerpo, esta niebla. Versión de Eduardo Moga. El cuarto infinito. Tras haber perdido el futuro con él, ahora estoy en condiciones de amar a aquellos que no ofrecen futuro, cuando el futuro es la manera en que el corazón se proyecta en el tiempo. Él me dio todo, hasta el último instante marmóreo, y no como un exceso, sino como si una intención cumplida fuera un arroyo junto al camino al que podía acercar mis labios y saciarme recordando. Así, ahora el amor en un cuarto puede lograr fácilmente que me pierda como una niña que se apresura por llegar a casa en la oscuridad, con miedo a que la casa esté vacía, o solo con miedo. Dime otra vez que esto solo pasará mientras dure. Quiero ser frágil y sincera como alguien que extiende el momento con su muerte intacta, con el corazón demasiado sabio, limpio del escombro que llamamos esperanza. Solo entonces puedo volver a ese último momento y saber con la salvaje exactitud de una ventana destrozada, lo que quiso decir ya sin tiempo cuando dijo, te amo. Ahora ofréceme otra vez lo que creías que era nada.
uvas azules. Como uvas azules, junto a la ventana, vi y miro el valle nevado. ¿Cómo? Por un momento, la profundidad del mundo me devuelve la mirada. Entonces, un arandajo azul esparce nieve de una rama. No hay mundo, no hay encuentro, solo estremecimientos, dulzura en la lengua. Versión de Eduardo. Anillo, no el que lleva en esta detenida extensión de tierra, sino el que vimos juntos en aquella tiendecita de Oregón. Ágata muscosa, de un verde tan subido que negreaba en el aro de plata. Difícil de encontrar después, extraído de su mano y vigilante, pensando que sorprendería a su poder con la traición, se lo regalé a un amigo nuestro que nunca llevaba anillos y necesitaba su suerte. Pero pronto supe, no me preguntes cómo, que el anillo yacía junto a baratijas diversas, en un cajón. Le pedí que me lo devolviera y durante algún tiempo lo llevé al cuello, colgado de una cadena, pero resultaba extraño, como un amuleto escolar, un recuerdo de amor para el que ya estaba mayor y que había cambiado por el oro rosa de las alianzas matrimoniales. ¿Dónde está ahora? En algún abyecto lugar seguro. ¿Pero dónde? Apartado. Pongo la casa patas arriba buscándolo, pero no lo encuentro. Es peor que una maldición, como la felicidad que malgastamos en fuentes con deseos equivocados. O la burla azarosa de la memoria, su embotada firma, tan casual, que me aplasta viva y me creo lo que nunca me creo de las verdaderas apariciones. Que utiliza mi deseo para venir a mí, que mis sentidos están habitados como el tronco en cuyo interior se embute el oso para hibernar, que la presencia en curso de los muertos es volátil y sacramental. El viento al que está unido ese muchacho que corre como una cometa por entre las tumbas, mirando a lo alto, pero manteniendo el equilibrio, como si introdujera el cielo en la tierra con fría temeridad. Así que mi amor, muerto pero viviente, asoma en el flujo de la memoria, de lo que su memoria recordaría, igual que él es recordado en una calle de dragón, muerto viviente de amor, con la extrañeza de la plata fría ciñéndole el dedo de la mano recién creada. Opciones. Voy a la ladera de la montaña de la casa para cortar arbolitos y clarear la vista en la nieve de la montaña. Pero cuando miro hacia arriba, sierra en mano, veo un nido aferrado a las ramas más altas. Ese no lo corto. A los demás tampoco los corto. Súbitamente, en cada árbol, hay un nido invisible donde estaría una montaña. Muy bien. Pedí que se rezara una oración. Pedí que se rezara una oración ante su tumba, aunque lo hiciéramos torpemente muchos de los que estábamos, y pareciera arriesgado hacerlo, rezar allí en el acantilado sobre el estrecho. Recuerdo que una vez invitó a sus amigos a que bendijeran la mesa, porque sabía que lo hacían cuando él no estaba. Era el 10º aniversario de su muerte. Había cerrado los ojos porque así es como aprendí a rezar cuando era niña y así es como rezo. En esto la voz de mi amigo y del mundo. Una voz que dijo, la oración ha de ser un momento de silencio en el que cada uno realice una ofrenda. Silencio entonces. Y mientras estábamos así,
El viento del estrecho se abalanzó como una mano sobre las campanillas de la lápida. Pensé, él está aquí, y lo mismo alguno más. Lo comentamos luego, lo habíamos percibido. Así es como se acercó para estar con nosotros. A través de aquel sonido, encontró la manera de hablarnos. Le escuché a todo él en aquel instante de eternidad. El metal brillante de las campanillas manipulando el aire del mar. Luego, el precipicio de paz al que la tierra parecía caer en silencio. Y luego silencio, después del silencio. Gallagher, Tess, Carver y yo, en Editorial Bradbury, 2007. Carver y yo. Su libro más reciente, de 2019, se titula Is Not Poems. En español, sus poemas aparecieron en revistas, en el volumen El puente que cruza la luna y en la antología bilingüe Amplitud. También se publicó una de sus colecciones de relatos de una oscuridad controlada, El amante de los caballos, que en Buenos Aires tuvo una apuesta teatral dirigida por Lisandro Penelas y protagonizada por Ana Scannapieco. En 1906, la escritora, que medita desde hace décadas, publicó Words Like Distant Rain, una conversación con una monja budista de Kioto. Algunos de sus libros de poesía, Nada más salir del 78, Bajo las estrellas también el 78, Yo dejé de escribir el poema de 1992, El puente que cruza la luna también del 92, Mi caballo negro de 1995, Fantasmas queridos de 2007. Vive entre, antes dije que vivía en Irlanda, encontré otro texto que decía que vive entre los Estados Unidos e Irlanda con su compañera irlandesa, la pintora Josie Gray. Y esto no sé, digo, si podemos encontrar traducciones de Tess Gallagher por Eli Tolarexipi, por si alguien quiere buscar. Escribió ensayos sobre poesía y un guión cinematográfico, Dostoyevsky, con quien fue su pareja desde 1978. Carmen nos dio el amor por las luchas de las personas comunes, dice Gallagher en este diario. Antes de él, eso nunca fue un elemento tan importante en la literatura estadounidense. Para Tess Gallagher, escribir poesía es su modo de sentir lo que importa, lo que solo se puede percibir con la mirada poética. El poema es testimonio de algo que necesita ser contado. Habla en la intimidad de algo que se ha entendido a medias. Una elocuente cita de Jean Cocteau encabeza uno de los poemas recogidos en esta antología. Posiblemente no me habría dedicado a la poesía en este mundo que sigue siendo insensible a ella. Posiblemente no me habría dedicado a la poesía en este mundo que sigue siendo insensible a ella si la poesía no fuera una ética. Y más adelante dice Tess Gallagher, y desearía poder reducirme a eso, unos pocos elementos esenciales, no más. Sus poemas miran a ras de tierra, a la altura de los ojos, se deslizan al ritmo de paseos a pie o en coche, a relentí, a una velocidad que permite ver luces solares, edificios, gente detrás de las ventanas, mirar dentro de las cosas y de las casas, de los rostros y de los cuerpos, repasar vidas que se fueron y que regresan en sueños o en esos mismos objetos de la memoria, guardados en sótanos, olvidados en lo alto de un armario. Son rescatados del olvido y conviven con seres que ya no están. Con ellos entablan diálogos. Pasa la vida, hay sucesos que hablan de obstinación, esfuerzo, rendición, indiferencia, desamparo, rencor o perseverancia. Todo un inventario de actitudes humanas. Bueno, está también la obra poética que va para la revista y la bibliografía consultada. Y bueno, hasta aquí. Hay más poemas, digo, que como vean, si no se pueden dejar para la revista. Sí, así nos tienen que visitar.
y le invitamos a un poema, un café, un comentario en poesiamaspoesia.com. Todo esto va a esa página web, a nuestra revista. Puedes consultarla, puedes leer los poemas, ver los vídeos y suscribirte porque es gratuita. Y cada semana recibes en tu correo electrónico un email que te informa del nuevo ejemplar, nuevo número de Poesía más Poesía. Muy bien, fantástico. Bien. Gracias. Muchas gracias por estar estupendo. Acá. Muchas gracias. ¿Eh? Muy hasta lindo. La próxima. Chao. Chao, chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles.